Ave María Purísima. Es, pues, el caso que los cuadrilleros se sosegaron por haber entreoído la calidad de los que con ellos se habían combatido y se retiraron de la pendencia por parecerles que de cualquiera manera que sucediese habían de llevar lo peor de la batalla. Pero a uno de ellos, que fue el que había molido y pateado a don Fernando, le vino a la memoria que entre algunos mandamientos que traía para prender a algunos delincuentes, traía uno contra don Quijote, a quien la Santa Hermandad había mandado prender por la libertad que dio a los goleotes. Y como Sancho, con mucha razón, había temido. Imaginando, pues, esto, quiso certificarse si las señas que de don Quijote traía venían bien. Y sacando del seno un pergamino, topó con el que buscaba y poniéndoselo a leer despacio, porque no eran buen lectores, a cada palabra que leía ponía los ojos en don Quijote, iba cortejando las señas del mandamiento que rezaba. Y apenas hubo certificado, cuando recogiendo su pergamino en la izquierda, tomó el mandamiento y con la derecha asió a don Quijote del cuello fuertemente, que tomó y que no le dejaba alentar, y a veces a grandes voces decía: favor a la Santa Hermandad, y para que se vea que lo pido de veas, léase este mandamiento, donde se contiene que se prenda a este salteador de caminos. Este párrafo se lo dedicamos a la memoria de Pedro Orellana San José, nuestro amigo Pedro el Negro. Señor.